¿Qué tal YouTube? Este video es de Google Earth Flight Simulator, simulador de vuelo. Y es un video un tanto especial porque es un tema del que quiero hablar, del que tengo una opinión un tanto fuerte, de la independencia de Cataluña. Y por eso elegí esta ruta. Entre Portugal, parte de la Unión Europea, y Barcelona, parte de Cataluña, y argumentar algunas cosas de por qué pienso yo que es una soberana estupidez el quererse independizar de España. Bueno, antes que nada vamos a poner el avión en el aire antes de que empiece yo a hablar. Ahí vamos. Y ya que el avión está en el aire, primero que nada, ¿dónde está Cataluña? Cataluña está cerca de la frontera entre España y Francia, en la costa del Mediterráneo. Es la parte más rica de España. Y se destaca por muchas cosas, entre ella es un equipo de fútbol, la ciudad de Barcelona misma, y que Cataluña tiene su propio idioma, el catalán, el cual yo entiendo poco, no hablo por... En realidad yo no hablo catalán porque no estoy ni siquiera cerca de Cataluña, yo estoy en México. Total. Cataluña sí tiene sus razones válidas hasta cierto punto, porque efectivamente en tiempos de Francisco Franco era ilegal hablar catalán, era ilegal tener un nombre catalán, por ejemplo Jordi, era ilegal tener un nombre de Jordi, entonces los que se llamaban Jordi iban como el nombre de Jorge. Casualmente yo tengo un primo que se llama Jordi y es más mexicano que el tequila. En fin, Cataluña, en pocas palabras, está metiendo la patota por completo. No tiene ni la más mínima idea de cuánto perdería con salirse de España. Ser parte de la Unión Europea es algo que a mí como mexicano me parece algo envidiable, una situación muy favorable. Y para empezar me pareció una soberana gilipollez, para como se dice ahí en España, el que quisieran Gran Bretaña salirse de la Unión Europea. Ya inició todo el pedo, ya no se puede tener, en 2019 ya van a ser externos a la Unión Europea y pues que Dios lo guarde y se le olvide dónde. Pero Cataluña no solamente se está haciendo pedazos a sí misma, está haciendo pedazos indirectamente a Escocia. Porque, a diferencia de Cataluña,
Escocia tiene una excelente razón para querer decirle a Gran Bretaña, ¿sabes qué, Gran Bretaña? Nos metiste en un pedo, ándate a la chingada. Y regresar a la Unión Europea. Pero el que un país que no es parte de la Unión Europea se una a la Unión Europea requiere aprobación unánime de todos los países miembros. Y eso es un problema, porque entre esos países miembros está obviamente España. Y España simplemente no quiere darle el mensaje a Cataluña de ándenle, independícense, al fin que todo va a estar bien. No, es un... O sea, es todo un pedo, es todo un despapalle, es una gilipollez. Cataluña. Y sobre todo el presidente de Cataluña, cuyo nombre no ni siquiera voy a intentar pronunciar, tiene el... Pequeño... Tiene algo en la cabeza de... sacar a Cataluña de España, pase lo que pase. Lo cual es una tremendamente mala idea. Y... En fin, Cataluña está haciendo todo mal en contra de sí mismos, en contra de España, en contra de Escocia y en contra de toda la Unión Europea. En parte por culpa de Cataluña y de su presidente, y también en parte por culpa de Marine Le Pen y del Alternative for Deutschland y todo el partido UKIP, pues está haciendo que la Unión Europea se empiece a desmoronar, y es algo desesperante ver que países que están en la mejor situación del mundo al ser parte de una unión maravillosa quieran salirse de ella. ¡Qué pedo! Decía Einstein, solamente dos cosas son infinitas: el universo y la estupidez humana. Cataluña e Inglaterra, digo, Gran Bretaña, son prueba de eso, completamente. Pero, en fin, suficiente de política, les dejo el resto del vuelo. Y este es el final del vuelo. Esta es nuestra aproximación hacia el Aeropuerto Internacional de Barcelona. Y por supuesto, íbamos a alta velocidad por la menor altitud. Obvio que un avión de verdad no haría eso. Pero pues ahí está el aeropuerto de Barcelona. Nada más cosa de terminar de desacelerar. Y ya caímos. Y a todos los que nos estén viendo, muchísimas gracias por ver este video. Ojalá dejen buenos comentarios. Y quédense al tanto de que voy a subir pronto un análisis de la carrera de Fórmula 1 de la Ciudad de México. ¡Hasta la próxima!